Aunque hagamos un esfuerzo de electrificación, va a haber sectores que no se van a poder electrificar. Hay que pensar muy bien en qué nichos queremos utilizar el hidrógeno. Hay previsiones de que se puedan producir del hidrógeno más barato de Europa. España ve una oportunidad tremenda de ser un exportador futuro de hidrógeno al resto de Europa. Para empezar, el hidrógeno, aparte de que lo hemos oído muchas veces asociado al agua, ¿no? Es parte de lo que compone el agua. ¿Por qué lo estamos oyendo cada vez más relacionado con la energía? Porque el hidrógeno puede ser un vector energético, y ahora explico qué quiero decir con un vector energético, que puede sustituir a los combustibles fósiles en sectores que van a ser difíciles de electrificar. Un poco para afrontar la transición energética, para disminuir nuestra dependencia total en el futuro de los combustibles fósiles, una de las cosas que estamos intentando es electrificar usos que ahora mismo no se movían con electricidad. Un ejemplo importantísimo es el vehículo privado, ¿no? O sea, antes no teníamos una introducción masiva de electricidad en el vehículo y ahora estamos haciendo un esfuerzo porque esa energía eléctrica, que será renovable 100% dentro de unos años, pues entre en unos sectores como el sector doméstico, y sustituyamos aplicaciones térmicas que ahora tenemos en el sector doméstico por electricidad, o el tema de los vehículos. Pero aunque hagamos un esfuerzo de electrificación, va a haber sectores que no se van a poder electrificar. Por ejemplo, transporte pesado, transporte de larga distancia de mercancías, donde por ahora las baterías no son competitivas. ¿Esto sería, por ejemplo, barcos o a qué tipo de transporte te estás refiriendo? Me estoy refiriendo por ahora a camiones de mercancía, pero luego también transporte marítimo y transporte aéreo. Por ahora los aviones no los podemos mover con electricidad y ahí el hidrógeno podría ser una muy buena alternativa. Y luego hay otro sector que es la industria gran consumidora de energía, metalurgia, refinerías, altos hornos, etc. etcétera, que demanda mucho combustible, tampoco va a poderse electrificar y ahí el hidrógeno podría ser una buena alternativa descarbonizada. Entonces, el hidrógeno, como me dices, es un vector de energía. ¿Eso significa que no es una fuente de energía, sino que es donde podemos almacenar energía que hemos producido de otra manera? Eso sí. Más o menos, sí. Cuando hablamos de vector energía es que el hidrógeno no lo encontramos de manera generalizada libre en la naturaleza. Hasta hace poco creíamos que no había hidrógeno libre en la naturaleza, pero se están descubriendo algunos yacimientos que tendremos que explorar en formaciones geológicas profundas donde parece que puede haber hidrógeno libre. Y hasta ahora ya os digo que no sabíamos que había hidrógeno libre en el planeta, pero puede que haya... Sí, igual que había gas natural... El hidrógeno, que es un gas, puede ser que también esté entonces. Exactamente, estamos haciendo ahí, se están haciendo investigaciones interesantes para ver si eso es verdad y si en un futuro se podría extraer. Pero en la naturaleza, de manera general, no existe el hidrógeno libre. La mayor fuente de hidrógeno es el agua. Pero para que este hidrógeno sea un combustible, hay que separarlo en el agua de la molécula de oxígeno y hay que gastar energía. Por eso decimos que es un vector energético, porque no es que sea un combustible usable directamente, sino que lo tenemos que producir utilizando otra fuente de energía. Y por eso cuando hablamos de hidrógeno verde, lo que hablamos es romper la molécula de agua con electricidad, que esto es un proceso que se conoce desde el siglo XIX, no es una cosa nueva, pero utilizando una electricidad renovable. Y por eso consideramos... ¿Electrólisis? Esto es lo que se llama electrólisis, exactamente. Es romper la molécula del agua mediante electricidad en un equipo que se llama electrolizador, que separa por un lado el hidrógeno y por otro lado el oxígeno. Con lo cual consideramos que esta producción de hidrógeno verde es poder derivar energías renovables mediante el vector hidrógeno a estos sectores de los que hablábamos antes, que no van a poder utilizar la electricidad de manera directa. Y en este sentido, ¿el hidrógeno se podría encuadrar en esta idea también de, no es una pila, pero en cierto modo parece que podría servir para almacenar energía eléctrica? Bueno, pues se plantea como un sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Podría ser que cuando tengamos muchos excedentes de energías renovables, que va a haber, porque estamos instalando mucho, y los días que haya mucho viento y haya mucho sol, vamos a tener excedentes, ya estamos teniendo excedentes, y en algunas ocasiones tenemos que parar los parques eólicos y desconectar algunos parques fotovoltaicos porque estamos produciendo más energía de la que necesitamos y el sistema no la puede asumir, con lo cual una buena idea sería con este excedente de energía poder producir hidrógeno
y en algún momento que se necesitara transformar este hidrógeno otra vez en energía, poderlo hacer. Mi opinión particular es que esto no tiene mucho sentido porque se pierde muchísima eficiencia, con lo cual es mejor destinar ese hidrógeno no a la vuelta de producción de electricidad, sino a otros sectores en los que la electricidad no sea una alternativa, como decíamos antes. Entiendo que uno de los retos va a ser las infraestructuras o vamos a decir, la tecnología para emplear, ¿no? Si tienes que hacer un motor que emplee hidrógeno, ¿en qué estado estamos en ese sentido? Pues a ver, el primer desafío está en rebajar los costes de producción de hidrógeno. Es decir, tenemos que mejorar la eficiencia de los electrolizadores, tenemos que hacer que sean más baratos. Este tema del hidrógeno verde funciona si tenemos unas renovables muy baratas, porque partimos de la base de que la electricidad para producir hidrógeno tiene que ser barata, pero luego también necesitamos que los electrolizadores, hasta ahora no ha habido un desarrollo masivo industrial de electrolizadores y tendremos que seguir esa curva de aprendizaje siempre que tienen todas las tecnologías, ¿no? Los primeros ordenadores. Sí, al principio todo cuesta más, claro, más caro. Exactamente. Una vez que la industria. Una vez que la industria ya empieza a poner fábricas y a construir en serie, pues todo eso se reduce. Entonces, uno de los desafíos está en producir una mejor electrólisis y desarrollar nuevos electrolizadores de tecnologías más avanzadas. Ahora mismo, los que son comerciales son los alcalinos y empiezan a ser comerciales los que nosotros llamamos electrolizadores poliméricos. Pero hay otras generaciones de electrolizadores, óxidos sólidos y tal, que están todavía en fase de investigación, pero que podrían dar mejores prestaciones. Esa es una parte. El otro gran desafío del hidrógeno, hay que almacenarlo, distribuirlo. Esa es la segunda fase del proceso. Almacenar el hidrógeno no es sencillo. El hidrógeno es una molécula muy pequeña que se escapa de casi cualquier recipiente. Bueno, es el elemento más pequeño ligero, de la naturaleza, ¿no? Exactamente. Más ligero de la naturaleza. Con lo cual, hay que desarrollar, lo podemos almacenar licuado en tanques, y eso se está desarrollando, pero claro, la mejor manera sería distribuirlo de una manera semejante a como hoy se distribuye el gas natural, por ductos, por gasoductos o hidroductos, como les estamos llamando ahora. Los estudios que se están haciendo en España y en Gas está siendo muy activo en esto, dicen que se podría mezclar de manera general un 5% de hidrógeno puro con el gas natural en las distribuciones de gas natural sin que hubiera problemas. Pero si ya los porcentajes de hidrógeno son mayores o se quiere utilizar hidrógeno puro, ahí habría que hacer alguna intervención sobre los gasoductos, seguramente pues recubrirlos de otros materiales y tal, que hicieran que no se escapara el hidrógeno, o construir nuevos hidroductos, como habréis oído hablar del proyecto H2MED, que tenemos ahora encima de la mesa con Francia, para construir un hidroducto nuevo que fuera desde Cataluña hasta el sur de Francia. Y tenemos otro proyecto de conexión con Portugal, ya veremos si se materializan o no. Y la tercera fase sería la aplicación final de este hidrógeno. Este hidrógeno se puede utilizar como un combustible en una caldera, que también habría que hacerle modificaciones, porque quemar hidrógeno es un poquito distinto a quemar gas natural. ¿Y que es muy explosivo, puede ser? A ver, el hidrógeno, como todos los combustibles, todos los combustibles son explosivos. Es un gas que necesita un control, porque se escapa mucho y es explosivo, claro que sí. Entonces, bueno, pero el gas natural también es explosivo. No sé con quién comentaba yo el otro día, que vosotros sois muy jóvenes, pero yo que no lo soy tanto ya, nosotros antes teníamos en casa lo que llamábamos gas ciudad. Ese gas ciudad, antes de que el gas natural llegara por conducciones a todos los hogares, tenía un alto porcentaje de hidrógeno, tenía un porcentaje interesante de hidrógeno y lo manejábamos en las casas. Pero claro, sí, hay que tener todas las precauciones de que es un gas. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es un impedimento importante. Y por eso digo que, y otra manera de utilizarlo, que seguramente será la más interesante de futuro, es hacerlo con pilas de combustible. Que es una manera de producir, de generar electricidad a través del hidrógeno, pero en un sistema electroquímico. ¿Eso quiere decir que sería como una batería? ¿Dónde está el hidrógeno? Eso quiere decir que es un equipo que se alimenta de hidrógeno y genera electricidad. Vale. Sería como lo opuesto a un electrolizador. El hidrógeno, para entender ahora mismo en qué momento estamos en cuanto a su generación, producción, uso, ¿cuánto nos queda para ver el hidrógeno como una cosa
las predicciones son terribles, pero digamos, ¿en qué momento estamos, más o menos, no? ¿Hidrógeno se utiliza ya? O sea, estamos utilizando hidrógeno. Hay mucha industria que necesita hidrógeno para funcionar. Las refinerías de petróleo necesitan hidrógeno y otras industrias, las siderúrgicas, necesitan hidrógeno. Lo que pasa es que ese hidrógeno ahora mismo es lo que llamamos hidrógeno gris. Es un hidrógeno que viene del reformado del metano. Entonces, por eso emite CO2, porque viene de un combustible fósil. En España tenemos una hoja de ruta que ha establecido el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dice cuál tiene que ser la ruta de desarrollo del hidrógeno con diferentes etapas de desarrollo. En una primera etapa, lo que se propone en esa hoja de ruta es que sustituyamos el hidrógeno gris que ya estamos utilizando por hidrógeno verde, que lo hagamos en la industria, que es la aplicación más inmediata. Y eso nos permitirá empezar a montar una industria de hidrógeno verde en España. Empezaremos por ahí y luego ya... Perdona, sí. Entonces, para recordar, la diferencia entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde es que el hidrógeno verde sería haciendo una electrólisis, es decir, lo generamos empleando una electricidad que proviene de renovables, de las energías renovables, y el hidrógeno gris ha sido producido... Por reformado del metano. De acuerdo. Del gas natural. Y tiene, por tanto, unas emisiones de CO2, ¿de acuerdo? Exactamente, eso es. ¿Y cuál sería el siguiente paso, entonces? El siguiente paso sería, una vez que ya hayamos creado una industria establecida de hidrógeno para abastecer los usos industriales del hidrógeno gris ahora mismo, el siguiente paso sería empezarlo a utilizar ya como combustible, y básicamente en estos sectores que he mencionado. Transporte, que no va a poder electrificarse, e industria. Básicamente. Me has dado unos pasos muy concretos, pero claro, siempre toda nueva tecnología se enfrenta a unos retos, ¿no? ¿Cuáles son ahora mismo eso, los retos más acuciantes en cuanto al desarrollo de esta...? Pues a ver, los fondos del Next Generation, los fondos de recuperación de la pandemia, los que nos están llegando de Europa, están siendo un impulso muy importante para el desarrollo industrial del hidrógeno en España. Una parte significativa de los fondos han ido a intentar montar una industria del hidrógeno en España, y hay proyectos ya muy significativos y muy interesantes. Hay en Puerto Llano, hay un proyecto con Iberdrola y Fertiberia que van a hacer amoníaco para sustituir el hidrógeno en los fertilizantes que produce Fertiberia con este hidrógeno verde. Se están desarrollando una cosa que llamamos los valles del hidrógeno, que es desarrollar producción de hidrógeno cercano a donde está la industria que los puede consumir. Eso es interesante, con lo cual se están dando pasos importantes. Y además España no solamente quiere producir hidrógeno para utilizarlo internamente, sino que España ve una oportunidad tremenda de ser un exportador futuro de hidrógeno al resto de Europa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas condiciones para el desarrollo de las renovables muy interesantes. Somos un país que tiene mucho sol, con lo cual podemos producir una fotovoltaica barata, de las más baratas de Europa. Tenemos recurso eólico, estamos viendo hoy que tenemos un día ventoso. Y luego también tenemos terreno en el que podamos implantar este terreno, porque hay muchas partes en España que se pueden, hablamos de la España vaciada, etcétera, etcétera, que otros países más pequeños o del norte de Europa no tienen esta facilidad de terreno para poder instalar estas nuevas instalaciones. Entonces España se está posicionando, y hay muchos estudios europeos y de la Agencia Internacional de la Energía que dicen que España puede producir de los hidrógenos verdes más baratos. Hay previsiones de que se puedan producir del hidrógeno más barato de Europa y que pueda ser también un motor de exportación y de abastecimiento de hidrógeno a los países del norte de Europa. Y entonces, ya para terminar, en este futuro en el que queremos hacer una transición de los combustibles fósiles a otro tipo de fuentes de energía y a otro tipo de combustibles, el papel del hidrógeno sería principalmente el de combustible en todo lo que no se pueda electrificar? Básicamente, primero uso industrial, como ya decíamos, para sustituir el gris por el verde, y de futuro intentar introducirlo en los sectores que no se pueden electrificar. Porque lo que se puede electrificar es mucho más directo. Utilizas energías renovables y utilizas electricidad, y el hidrógeno es un paso intermedio que hace que todo se encarezca, etcétera, etcétera. Con lo cual, a eso hay que pensar muy bien en qué nichos queremos utilizar el hidrógeno. O sea, esto de considerar que el hidrógeno es el nuevo petróleo y que lo vamos a poder utilizar en todos los sectores, pues no tiene sentido. Hay que hacer una buena planificación de dónde queremos y dónde es interesante que utilicemos el hidrógeno, y eso es importante. Y luego, por último,
gustaría decir que no es el que este hidrógeno verde no es el único hidrógeno renovable que se puede producir. Hay otras tecnologías para producir hidrógeno renovable, pero por ahora están menos cercanas al mercado, por lo tanto hablamos menos de ellas, pero se puede producir hidrógeno utilizando residuos. Residuos mediante tecnologías de gasificación, y eso seguramente os lo van a explicar en el CEDER, utilizando biomasa residual o residuos sólidos urbanos o otro tipo de residuos, mediante sistemas de gasificación se puede producir un gas que contiene hidrógeno y ese gas se puede separar y producir hidrógeno. Y luego hay microorganismos, bacterias y microalgas que producen también biológicamente hidrógeno. Lo que pasa es que son tecnologías que están todavía en un avance de investigación mucho más inmaduro. Exactamente.